próximo mes de septiembre el Centro Puertas de Castilla exhibe el trabajo de Francesc Torres, un artista con mayúsculas al que tenemos la fortuna de tener hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Francesc. Buenas tardes. Bueno, el título de su exposición, What Does History Know About Nail Biting? Algo así como, ¿qué sabe la historia de morderse las uñas? ¿A qué remite exactamente? Está sacado de una novela de Arthur Koestler, que en inglés se titula Darkness at Noon. Está traducido al español, pero el título en español no me acuerdo ahora. Y que, bueno, tal como lo he utilizado yo, así aparece en la novela, una novela durísima. A mí me iba muy bien porque hace referencia directa a la historia en minúscula, ¿no? La historia épica, en fin, de grandes acontecimientos, pues, ya sabemos cómo funciona, sabemos cómo se escribe, etc., ¿no? Pero lo que se deja a menudo en la cuneta es lo que pasa a un nivel muchísimo más elemental, y que es de la manera en que la mayoría de la gente experimenta, ¿no?, las cosas, hasta incluso los grandes eventos históricos. Por ejemplo, los soldados en combate, ¿no?, o en el campo de batalla. La mayoría del tiempo lo que se hace cuando se está en el frente es esperar que pase algo, ¿no? La acción siempre ocurre de golpe y en espacios de tiempo muy limitados. La mayoría del tiempo simplemente se espera, ¿no? Y claro, esto pues comporta una ansiedad y una incertidumbre tremenda, ¿no? Y de ahí la mordedura de uñas y la poca importancia que la historia en mayúscula le da a estas cosas, ¿no? Esa historia en minúsculas, ¿cómo se la va a encontrar la gente que venga a ver esta exposición en la Caja Negra? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué va a ver aquí? Bueno, se va a encontrar a 45 minutos de material prácticamente inédito de la Guerra Española, filmados por un señor que ha muerto, que no hace mucho, que se llama Harry Randall, y él había sido el fotógrafo y el cámara de la Brigada Lincoln, del grupo de americanos voluntarios que vinieron aquí a combatir en España a favor de la República y que eran parte de las brigadas internacionales. Y él también era combatiente, pero bueno, acabó ocupándose de estas cosas. Y en el año 2006, cuando estuve invitado en la Universidad de Nueva York, estuve allí un semestre. Uno de los alicientes era que, esto ya lo sabía antes de llegar, que la NYU, la Universidad de Nueva York, tiene en su biblioteca los archivos de la Brigada Lincoln, están allí, ¿no? Y claro, pues enseguida que llegué empecé a pasarme muchas horas mirando cosas y abriendo cajas, y en una de ellas, en la caja del material de Harry Randall, que hacía muy poco que había llegado, por cierto, y lo había enviado él todavía en vida, pues salieron, aparte de los negativos y de todo lo que había fotografiado, apareció aproximadamente una hora de material inicialmente filmado en 16 milímetros, que, bueno, que nadie sabía a razón de qué se había filmado esto, porque no había trazas, no había información. Y lo pude visionar y es absolutamente fascinante. Entonces, bueno, me lo apunté y esperé a que llegase el momento de poder hacer un proyecto con ese material, que fue el año pasado, cuando a través de otra invitación de otra universidad americana, esta vez en Boston, pues iba allí para hacer un proyecto nuevo, y pensé, bueno, pues ahora es el momento de meterme en harina con este asunto. Y la pieza, pues, es a partir de este material que he dejado prácticamente tal cual, tal como lo encontré, y he añadido cosas, pero no quise editarlo ni intentar darle una narrativa, porque me parecía que era tan absolutamente fascinante de la forma que ya venía de natural, que decidí dejarlo tal cual.
¿Y ese material inédito ha generado algún tipo de expectación en Estados Unidos, por ejemplo? No, porque realmente es que hay solamente cuatro gatos que saben que esto existe. Y todavía no ha habido nadie que lo haya abordado intentando hacer un documental convencional, que es lo que yo no quería hacer. Porque de entrada lo que me parecía más interesante de todo era el carácter que tenía de como de cosa, en fin, de aquello otro encontrada, ¿no? En estado clínicamente puro, sin una cronología clara. Hay una cierta cronología que se ajusta a los eventos. Este film se grabó durante los años 1937 y 38, y bueno, empieza con el viaje en tren de Albacete a la zona centro, después viene Teruel y después viene el Ebro, ¿no? O sea, en este sentido hay una secuencia que se ajusta a los hechos, pero el material en sí está todo mezclado. Entonces, claro, el primer misterio era ¿para qué se hizo?, ¿no? Y después, ¿cómo es que este señor, cuando se volvió a Estados Unidos, se lo pudo llevar, ¿no? Y estuve indagando, nadie sabía darme ninguna respuesta, porque claro, es que nadie sabía que existía. Y entonces, a partir de una teoría, falta de mejor teoría, pues bueno, la mía ya valía, ¿no?, hasta que se demuestre lo contrario. Y mi teoría es que son descartes. Que seguramente se le encargó que hiciese o un documental o que grabase material para un documental, una película de propaganda, y que bueno, pues que lo que había quedado que se iba a tirar a la basura, pues él se lo llevó recuerdo, ¿no? Pero claro, no podía dejarlo así, entonces tenía que intentar encontrar la película esa de propaganda o de para ver si realmente estaba en lo cierto. No la encontré ni nadie sabe nada sobre ella, ¿no? O sea, que o se hizo y se perdió, o se empezó y no se terminó. La cuestión es que esa teórica película no aparece por ninguna parte. Entonces yo sigo con mis 13, sigo considerando que esto son descartes, porque explicaría dos cosas: una, que esté todo revuelto, y dos, que él se lo pudiese llevar sin que esto le hubiese creado ningún problema, ¿no? No es la primera vez que en su obra aborda la guerra civil, y por supuesto durante muchos años sus trabajos tienen un contenido social. ¿Por qué esa presencia de la guerra civil y ese contenido social siempre ha sido así? ¿Cuándo hay ese giro hacia que en sus obras esté muy presente toda esa temática? Bueno, a mí me ha interesado siempre la historia, la política, la guerra como extensión de la política, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Comportamiento humano en general, pero muy concretamente en estas áreas. Y en realidad he hecho poquísimas piezas que tienen que ver con la guerra civil española. Por alguna razón, la mayoría de la gente pues piensa que no he hecho otra cosa, y no es el caso. En 40 años he hecho solamente cuatro. O sea, que cuatro piezas por década realmente no se puede considerar, ¿no?, que sea una cosa monográfica, ni mucho menos. Pero cada vez que he hecho algo sobre esto, siempre ha sido a partir de un material potentísimo, ¿no? Y claro, pues esto sí que deja rastro, ¿no? Una última cuestión, ¿no? Fue usted pionero en el uso de la tecnología en sus instalaciones, en sus obras. ¿Cómo contempla ahora esa presencia de la tecnología respecto al arte? ¿Lo ha cambiado, lo está cambiando, lo va a cambiar o no? No, el arte no cambia. Como patrón de comportamiento, o sea, estamos pintando la misma cueva desde el primer día y seguimos con ello, aunque sea con una cámara de vídeo. Lo que sí, bueno, que cambia son los instrumentos que utilizamos, y la cosa más natural del mundo, igual que en su momento la pintura al óleo y la tela de lino fueron innovaciones tecnológicas de primer orden, pues ahora estamos utilizando pues las que tenemos a mano, ¿no? Y así continuaremos, yo creo, hasta que nos cansemos. Pues muchísimas gracias y un placer. Y ya saben, si quieren saber algo más de Francesc Torres y de esta muestra, solo tienen que visitar nuestra web puertasdecastilla.es.